Sí, efectivamente, como cada 8 de marzo el Consejo Deliberante conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en este año en particular, luego de este 2020 tan duro para toda la sociedad, hemos decidido, junto a todo el cuerpo, rendir homenaje, rendir tributo de alguna manera a aquellas mujeres que estuvieron en la primera línea en lo que ha sido la pandemia sufrida por el mundo, por nuestra ciudad, por supuesto. Y realmente ha sido un hecho muy emocionante, donde médicas, enfermeras, recolectores de residuos, inspectoras de tránsito, la gente de hemoterapia y tantas otras instituciones que han aportado, que han apoyado de manera permanente al vecino en todo lo que ha sido el 2020, han tenido un pequeño reconocimiento, un pequeño mimo para poder seguir adelante, para no bajar los brazos, para seguir ayudándonos como sociedad. Así que simplemente agradecer a cada una de estas mujeres y, por supuesto, transmitir mi saludo a todas las mujeres de Jujuy en el Día Internacional de la Mujer, con el firme objetivo de seguir trabajando por la paridad, para hacerse carne en la sociedad y, por supuesto, por los derechos de cada una de ellas. El día de hoy se decidió en el Consejo Deliberante reconocer y conmemorar este Día Internacional de Mujer a través de mujeres trabajadoras que han participado en este contexto de pandemia, y la cual ha sido un acto muy emotivo, donde vemos el trabajo de día a día de muchas mujeres que tienen puestos importantes, reconocimientos importantes, que siempre estamos en la lucha contra la paridad, en la lucha por nuestros derechos y sobre todo para tener una sociedad libre de violencia, ¿no? Yo creo que eso es un marco que nos dio acá a seguir trabajando, no hay que bajar los brazos. Este reconocimiento es el día de hoy, pero el trabajo nuestro se reivindica y se ve en todos los días del año. Sí, la verdad que sí, muy emotivo, ¿no? Encontrando con todas las mujeres que han estado en la primera línea de esta pandemia, que era tan incierto de qué se trataba esta pandemia, así que bueno, nada más que las palabras que nosotros tenemos hacia ellas es decirle gracias. Bueno, la recordación, la lucha hacia las mujeres en una época, como decíamos, muy especial, y la reivindicación de los derechos, que fue parte de su discurso. Sí, así es, ¿no? Creo que más allá de esta pandemia, creo que debemos seguir pensando cuánto más derechos las mujeres nos merecemos, o que en todo caso se respete nuestros derechos y a vivir una vida libre de violencia en este día que se conmemora, este Día Internacional de la Mujer, decirle a todos y todas que libre nos queremos y que queremos vivir libres, así es. Primero agradecer por este reconocimiento hacia todas las mujeres valientes que entregaron su vida literalmente en el SAME para salvar, digamos, a nuestra población. Bueno, un trabajo arduo han realizado y siguen realizando. Así es un trabajo que todavía no terminó, que continúa día a día. Ojalá pronto culmine y podamos llegar a disfrutar de la paz que teníamos antes. Bueno, la mujer trabajadora más en el SAME, que deja de lado la familia, muchas cosas más por cumplir la función. Así es una mujer, como bien lo dije, es una mujer valiente sobre todo, porque sabe que se tiene que enfrentar a algo que quizás la aleja no solamente de su familia, sino que también en donde ella corre tanto riesgo y que entrega todo para salvar a su paciente.